Pues ese era el momento, acompañado, como han podido ver, por esos nervios, ha salido el gordo de la lotería de Navidad. Hola, ¿qué tal están? ¿Qué tal ha ido ese sorteo? Por cierto, la verdad es que en La Rioja los afortunados han sido muy pocos porque la lotería ha pasado de largo, ya que solo ha dejado 78.000 euros de 13 décimos de 3 quintos premios diferentes vendidos en Cervera del Río Alhama, Nájera y Logroño. 78.000 euros han tocado, como les decimos, en La Rioja, de los 2.520 millones de euros que reparte la lotería de Navidad. Vamos a repasar cuáles han sido los números premiados a nivel nacional. Pues vamos con ese 88.008, es el número del gordo. También este 58.303, segundo premio, 31.938, tercer premio, cuarto premio para ese 93.361, 41.147, segundo, cuarto premio. Y como pueden ver, también el resto de 8 premios, de 8 números, mejor dicho, como quintos premios. De esos 78.000 euros que se han repartido en La Rioja, Fernando Maestro, propietario de la cafetería JB de Logroño, ha repartido un décimo premiado con 6.000 euros. Es el mayor premio que ha obtenido la capital riojana. Es un quinto premio, es la primera vez que damos un premio de lotería de Navidad y mucha ilusión y enhorabuena al afortunado. Y la Navidad ha llegado y a pocos días de celebrar esas reuniones familiares o entre amigos, muchos se acercan hasta el mercado para hacer sus compras. Los más ahorradores ya lo hicieron en las semanas anteriores, pero a juzgar por la afluencia de gente, todavía hay algún que otro rezagado. Apenas quedan unas horas para que comiencen esas reuniones familiares, la Nochebuena, la Navidad, y por eso no son pocos los que se acercan hasta el mercado para realizar las últimas compras, los más rezagados. Es cierto que tienen que comprar hoy todo el género, otros, sin embargo, se acercan hasta aquí para comprar algún capricho, como por ejemplo un buen plato de jamón. Enseguida les contamos cómo está el ambiente en el mercado a pocas horas de que comience oficialmente la Navidad. Voy a ver cómo si encuentro carrilleras que no encontraba. Cordero, lo típico. Y todo esto en un día en el que las miradas también están puestas en la reunión que han mantenido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro que se ha celebrado en el Congreso y tras el cual Feijóo afirma que Sánchez ha aceptado que la Comisión Europea supervise la renovación del Poder Judicial. Y La Rioja cuenta ya con un nuevo centro ocupacional público. Se trata de un espacio para personas con trastorno de espectro autista que gestiona ARPA Autismo Rioja, inaugurado esta mañana en el barrio del Cubo, en Logroño. Cuenta con 30 plazas y ya hay 17 usuarios que acuden al centro de lunes a viernes. Podemos dar salida a chicos que algunos de ellos los teníamos ya en casa porque habían terminado su etapa escolar y los chicos necesitan salir y relacionarse, no pueden quedarse en casa. Todo ello con la perspectiva futura de una posible inclusión laboral. Y en deportes, el Clavijo cosechó ayer por la tarde-noche su décima derrota consecutiva ante el Fuenlabrada por 58-67 en el Palacio de los Deportes. Al final del tercer cuarto, el Clavijo luchó y consiguió ponerse únicamente 7 abajo, aunque no fueron capaces de culminar la remontada en el último cuarto. Con este resultado, el Clavijo es colista con 12 derrotas en los primeros 14 partidos del EP Oro. Repasamos los números de nuevo del sorteo de la Lotería de Navidad, los números que han concedido, por ejemplo, el Gordo, ese 88.008, segundo premio, el número ganador ha sido el 58.303, tercer premio, 31.938, cuarto premio, primero de ellos, 93.361 y el segundo, el 41.147. El resto de números que ven en pantalla, esos 8 que están debajo de los quintos premios, también han repartido sus respectivos premios.
Se trata además de uno de los gordos más repartidos de la historia, pero como anécdota para los que no han tenido la oportunidad de seguir el sorteo en directo, ha sido el gordo más tardío de la historia. Parece que con este dato al menos ya hay algún motivo por el que recordar esta lotería de Navidad en La Rioja. El gordo más tardío de la historia de la lotería nos ha dejado claro que la suerte no entiende de tiempos. 4 horas son las que se ha tomado el número 88.008 para repartir los 4 millones de euros. 88.008. 4 millones de euros. 88.008. Uno de los premios más repartidos de la historia, vendido en casi todas las comunidades de España. Un gordo que ha repartido 2.590 millones de euros y un gallo. 88.008. El segundo premio ha sido para el número 21.938, repartido en 8 puntos de toda España, y el tercero ha caído íntegramente en Alicante. 500.000 euros. La Rioja este año en la lista negra. Y es que La Rioja, como les decimos, no se ha repartido mucha suerte en este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. La administración más afortunada ha sido la de Cervera, de Río Alhama, que ha repartido una serie completa del tercer quinto premio, lo que equivale a un total de 60.000 euros. La Rioja este año ha sido la de los quintos premios de la Lotería de Navidad. En total han sido 3 los que han caído en nuestra comunidad y han repartido un total de 78.000 euros. 88.979. 70.000 euros. La más afortunada ha sido la Administración de Lotería de Cervera del Río Alhama, que ha repartido una serie completa del tercer quinto premio por un total de 60.000 euros. Aunque la primera buena noticia de la mañana ha llegado a La Rioja a primera hora con el segundo quinto premio en la administración número 1 de Nájera, donde se han repartido 6.000 euros a un único décimo. 45.353, 60.000 euros. Otros 2 únicos décimos también premiados con 6.000 euros se han vendido en Logroño, en el estanco número 24 y en la cafetería JB. Es un quinto premio, es la primera vez que damos un premio de lotería de Navidad y mucha ilusión y enhorabuena al afortunado. Este año los brindis se harán con champán porque el vino riojano ha podido celebrar el premio gordo de la Lotería de Navidad. Y también con este sorteo de la Lotería de Navidad significa que está muy cerquita precisamente la Navidad. Y es que ya es hora de enviar felicitaciones. En el mensaje del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, emplaza a los riojanos a mirar al futuro con esperanza e ilusión, además de desear salud y felicidad para 2024. Con un recuerdo especial para los jóvenes, a los que ha dicho hay que ayudarles a ganarse el presente y también el futuro. También ha lanzado un mensaje navideño el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, desea a los logroñeses que vivan una Navidad llena de ilusión y de esperanza. Tenemos un gran potencial turístico desde el punto de vista histórico, cultural y patrimonial, y nos encanta compartirlo con todos los que nos visitan. Pero lo mejor de todo son las personas. Los riojanos somos gente acogedora, auténtica y luminosa, que amamos nuestra pequeña tierra llena de grandes oportunidades. Vino, que proyecta por todo el mundo el nombre de La Rioja asociado a la calidad y a la excelencia. Complementado por otros sectores empresariales e industriales, nos permiten mirar desde ese presente al futuro de La Rioja con esperanza e ilusión. Y los protagonistas de ese futuro, sin duda, serán nuestros jóvenes. Pero para eso tenemos que ayudarles a ganarse el presente. La luz de la Navidad y del Año Nuevo sea el faro que nos ilumine en el futuro de La Rioja. Salud para todos y feliz 2024. Queridos logroñeses, ya estamos en Navidad. Es tiempo para la familia, tiempo de Belén, tiempo para disfrutar nuestra ciudad, tiempo para vivir y para convivir en Logroño, tiempo para recorrer ese magnífico comercio de nuestra ciudad y tiempo también para recordar, pero también tiempo de ilusión y de esperanza. En estas Navidades os deseo lo mejor para vosotros y para vuestras familias. ¡Feliz Navidad!
Y a estos mensajes de felicitaciones por Navidad también se ha unido el obispo de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño. Parece mentira que esta escena, la escena del Belén, haya transformado de forma definitiva la historia. Parece mentira que el acontecimiento por excelencia, la encarnación de Dios, haya pasado desapercibida prácticamente en los primeros comienzos. Dios ha nacido, este es el hecho. ¿Para qué? Para que el hombre nazca para siempre hacia Él, para Él. Para eso necesita nuestra libertad. Le dejamos abierta la puerta de nuestra libertad para que Él actúe en nosotros, nos transforme conforme a su querer amoroso. Por eso, pongámonos a la altura del Belén y hagamos posible su mensaje. ¡Feliz Navidad! Y es que la Navidad ha llegado y a pocos días de celebrar esas reuniones familiares o entre amigos, muchos se acercan hasta el mercado para hacer sus compras. Los más ahorradores ya lo hicieron en las semanas anteriores, pero a juzgar por la afluencia de gente, todavía hay algún que otro rezagado. A pocas horas de la Nochebuena no son pocos los que se acercan hasta el mercado para realizar esas últimas compras. Algunos se hacen hoy con todo el género que necesitan para las próximas comidas y cenas. Otros vienen en busca de algún capricho como un buen plato de jamón. Se ha vendido este año bastante cordero a pesar de que su precio ha sido más alto que en años anteriores. Recordemos el pescado más caro o uno de los más caros este año. La merluza ha subido un 20% si lo comparamos con el año anterior. Esta es la imagen en este momento del mercado a pocas horas de que comience oficialmente la Navidad. Voy a ver cómo si encuentro carrilleras que no encontraba. Cordero, lo típico. Chorizo y para Zaragoza, que no somos de aquí. Estos días estamos viviendo también mucho movimiento de compras que generan un elevado número de residuos, sobre todo en hostelería. Desde el pasado mes de octubre estos residuos se recogen de forma selectiva en el casco antiguo de la capital riojana. El sector reconoce que la medida es buena y está funcionando, aunque necesita ajustes continuos hasta dar con la fórmula que mejore la limpieza en estas zonas concretas de la ciudad. La calle Laurel, la calle San Juan tiene su horario, está funcionando muy bien. Plaza del Mercado y Portales tienen un poquitín más de lío, ahí estamos intentando arreglarlo, pero creo que la idea es buena, que poco a poco vamos acostumbrando a nuestros compañeros a que vayan cumpliendo exactamente. Con el ayuntamiento estamos en todo momento conectados para ver de qué manera vamos arreglando, en qué calle, con qué hora es mejor, a qué horas pasar la manguera y poder fregar ese suelo, porque hay bolsas que también sueltan grasa cuando la recoge el camión del orgánico, si riegas cuando todavía no han recogido el cartón, se deshace el cartón. Esta mañana se han reunido Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Uno de los puntos más destacables es la propuesta de que Europa supervise los acuerdos entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y por eso le he planteado unos mínimos democráticos que hagan posible la interlocución normal con el Gobierno. Es verdad y he constatado que para un constitucionalista llegar a acuerdos con el señor Sánchez es muy difícil. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Arnedo, han desmantelado dentro de la llamada Operación Troya una plantación ilegal de marihuana con 300 plantas para ser vendidas en estas fiestas navideñas en la localidad riojabajeña. Tres personas han sido detenidas por un presunto delito contra la salud pública y otro presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. Los tres tienen entre 22 y 29 años, uno de ellos además con 49 antecedentes por delitos contra el patrimonio y la salud pública. La Rioja cuenta ya con un nuevo centro ocupacional público. Se trata de un espacio para personas con trastorno del espectro autista que gestiona ARPA Autismo Rioja, que se ha inaugurado esta mañana en el barrio del Cubo, en Logroño. Un acto al que ha acudido Gonzalo Capellán junto a la consejera de Salud, María Martín. El centro, que cuenta con 30 plazas, pretende ser un espacio para potenciar las actividades cognitivas de los usuarios y trabajar por la inclusión laboral. Con ilusión y muchas ganas. Es un día
que se están logrando grandes cosas a nivel personal y a nivel profesional. Y la verdad que lo vamos a aprovechar al máximo. Así se mostraban los usuarios del nuevo centro de ARPA Autismo Rioja, inaugurado esta mañana en Logroño, que cuenta con 30 plazas. Es un paso más en un objetivo que no lo tiene que ser solo de un gobierno, sino de toda la sociedad, y que además, siempre hemos dicho, en estos ámbitos trabajamos de la mano con el tercer sector, con las asociaciones como ARPA. Es que este centro ya tiene 17 nuevos usuarios que acuden de lunes a viernes. Podemos dar salida a chicos que algunos de ellos los teníamos ya en casa porque habían terminado su etapa escolar y los chicos necesitan salir y relacionarse, no pueden quedarse en casa. Un espacio en el que se potenciarán las capacidades cognitivas a través de actividades como esta, la creación de sus propias camisetas, bolsas y sudaderas. ¿Y si tengo una camiseta de dibujo de mi perro? Estimulación cognitiva, de actividad física, de integración en la comunidad, de inclusión, todo ello con la perspectiva futura de una posible inclusión laboral. O sea, queremos que esto sea un trampolín a una posible inclusión laboral. Un nuevo centro que en definitiva seguirá trabajando por la inclusión del colectivo. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha participado minutos después en el acto de homenaje que se ha hecho a los profesionales recientemente jubilados del Servicio Riojano de Salud. El acto ha tenido lugar en el vestíbulo del Salón de Actos del Hospital San Pedro de Logroño. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha inaugurado esta mañana, junto al comisario de la muestra, Jesús Rocambio, la exposición Casas y calles, urbanismo y arquitectura, en los archivos de los fotógrafos de Logroño 1865-1975. La muestra, producida por la Casa de la Imagen, supone una ingente recuperación documental de patrimonio sobre soporte fotográfico que nos vincula con nuestro pasado y es un espejo de la ciudad de Logroño desde el ámbito de la memoria y la cultura. Estará abierta al público en la sala de exposiciones del Ayuntamiento del 22 de diciembre al 4 de febrero. Es un compendio visual sobre la estrecha relación entre arquitectura, urbanismo y fotografía desde 1864 hasta la actualidad. Bueno, abrimos hoy una exposición que se titula Casas y calles, urbanismo y arquitectura en los archivos de los fotógrafos de Logroño. Ese antiguo Logroño en el que se vivía de otra manera, esos espacios, hemos intentado que sea esa vista arquitectónica en la que la mirada pasee, que os deje pasear. Es difícil hablar de algo tan bonito como es Logroño, como es la ciudad de uno, y sobre todo es más difícil hacerlo después de quien siente, vive y representa tan extraordinariamente los valores de Logroño, que es Jesús Rocambio. Esto es un regalo. El regalo para la ciudad es tener a una persona como Jesús Rocambio. Y este es el momento en el que Conrado Escobar recibía en el consistorio a la cofradía del Pez. Se trata de la primera reunión que mantiene esta entidad con el alcalde de Logroño tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Una reunión de carácter institucional que, como les decimos, se ha realizado en el Ayuntamiento de Logroño. Oye, corresponder esa... Vamos con la información deportiva. El Clavijo cosechó ayer por la tarde-noche su décima derrota consecutiva ante el Fuenlabrada por 58-67 en el Palacio de los Deportes, después de ir a remolque a lo largo de todo el partido y demostrar, por cierto, una versión competitiva en el primer cuarto, pero a partir del segundo, los nervios, las ansias comenzaron a aparecer y el Fuenlabrada metió un 15-31 de parcial en el segundo cuarto. Al final del tercero, el Clavijo luchó y consiguió ponerse a 7, aunque no fueron capaces de culminar la remontada en el último cuarto. Con este resultado, el Clavijo es colista, 12 derrotas en los primeros 14 partidos del EP Oro.
Hablamos ahora de fútbol y de la Sociedad Deportiva Logroñés, porque el club ha emitido en un comunicado que Dani Garrido ha sido operado con éxito del menisco externo de su rodilla izquierda y de que el cuerpo médico del club espera un corto periodo de recuperación. Desde aquí, desde esta casa, le deseamos desde luego una pronta recuperación al jugador de la Sociedad Deportiva Logroñés. Y hoy además el presidente de Logroño Deporte, Miguel Sainz, ha anunciado que los tres Reyes Magos visitarán por primera vez el polideportivo Lobete en su pista de patinaje. Y esta solo es una de las principales novedades que se han anunciado para dinamizar la ciudad a través del deporte navideño. En enero, a la 1:45, la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos, el séquito real, llegará a la pista de hielo y hará una visita, una breve visita de unos 15 minutos de duración y saludará muy de cerca a todo el público asistente. Se mantiene Campus Minihéroes, que tendrá dos turnos de 30 plazas del 26 al 29 de diciembre y una segunda tanda del 2 al 4 de enero que contará con 20 plazas. También, después de que el año pasado no se celebrara, Logroño recupera el torneo Canteras de Baloncesto, que tiene un importante carácter benéfico y se celebrará del 26 al 28 de diciembre. A la asociación solidaria a la que vamos a donar un euro por canasta que se mete en todo el torneo, todavía no la tenemos definida, y como bien decías, llevamos muchos años desde la novena edición. Se ha consolidado mucho en Logroño. Y la Federación Riojana de Deportes con Discapacidad también ha presentado un nuevo torneo inclusivo de baloncesto y fútbol sala. Y en esos equipos que se vayan apuntando, pues Ferdis incluirá de forma aleatoria pues a una o dos personas con discapacidad intelectual. Se jugará el día 30 en los polideportivos Lobete y Bretón. Todo lo recaudado irá para esos deportistas con discapacidad intelectual que no tienen la financiación necesaria para poder competir al máximo nivel. Y a todo este carácter benéfico se suma también el Banco de Alimentos para una actividad el próximo 3 de enero. Se desarrolla en todos los centros de cabecera del Ayuntamiento de Logroño Deporte, Lobete, La Ribera y Las Gaunas. Llevando 2 kilos de alimentos no perecederos, se puede disfrutar gratuitamente de todos los servicios deportivos. Juntas harán del deporte un motivo más de celebración en las próximas Navidades. Vamos con la previsión del tiempo para el fin de semana. Empezamos por mañana. Se esperan nubes y máximas sin cambios. El cielo nuboso, como les decimos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en La Rioja Alta, que podrán ser de nieve por encima de 1.500 a 1.800 metros. Habrá también probabilidad de bancos de niebla, especialmente en la Ibérica. Viento del norte y noroeste, flojos en general, más intensos en Rioja Baja. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas, como les hemos apuntado, sin cambios. Y para el domingo mantenemos prácticamente mismas condiciones en toda la región, con temperaturas máximas y mínimas sin cambios y mismas condiciones meteorológicas a lo largo del día. India Martínez llegará a Rioja Forum el próximo 10 de mayo con Vuestro Mundo Tour, un título que representa la intención de la cantante de hacer partícipe al público en sus actuaciones. Con una de sus canciones más especiales, 90 minutos, nos despedimos de todos ustedes y les deseamos, como no, que pasen una feliz Navidad y unas felices fiestas. Muchas gracias por su atención, como siempre, y disfruten. Sin saber lo que hará de mí, prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que
baile.